Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedrahíta, impulsor, dedicado, enfermo por la pasión por las orquídeas. Es un placer este video sensacional que les vamos a ofrecer hoy. ¿Cómo lograr que las orquídeas florezcan abundantemente? Gran tema, ya que las orquídeas o todas las plantas florecen por una necesidad reproductiva. O sea, que cuando una planta está floreciendo es porque quiere que se forme una semilla y así se formen mucho más plantas. Ese es lo primero que hay que pensar, y yo siempre digo que cuando una planta está floreciendo es porque ella quiere hacer el amor. Las orquídeas, ese es la for, porque por ahí es por donde se forman las semillas y se van a reproducir. Las orquídeas, nosotros, pues lo difícil de Alma del Bosque, de mantener las plantas bonitas y organizadas, es de que como tenemos 5.000 plantas diferentes, hay 5.000 zonas de vida diferentes, las cuales nosotros tenemos que saber leer o interpretar cuáles son las condiciones ideales para que esta planta florezca y lo haga bien. Entonces, ahí está el reto que tenemos. Entonces, lo primero es estudiar mucho. Es para lograr que tengamos una muy buena floración, tenemos que conocer el hábitat natural de esta planta, dónde se encuentra, en dónde vive, cómo vive, en qué lugar del árbol, si es terrestre, si es epífita, si es litófita o que vive en las piedras. Entonces, lo primero es eso. Entonces, si yo, por ejemplo, a mí me dicen, esta planta es originaria de Nueva Zelanda, o es originaria, no, peor, pongamos de Islandia, un país nórdico alto, que tiene unas estaciones impresionantes, donde en Islandia hay una sola especie registrada. Si yo me traigo esa planta para acá, nunca, nunca, pero ni veniales que me va a funcionar. Primero porque es terrestre y segundo porque tiene largos periodos de invierno o de nieve para inducirla a una nueva brotación, y a mí nunca me va a dar. Entonces yo tengo que estudiar el hábitat de cada una de ellas para poder ponerlas en un sitio ideal. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando una planta me florece muy bien en algún sitio de mi invernadero, nunca la vuelvo a mover de ahí. ¿Por qué? Porque encontró su zona de vida, encontró su sitio ideal para ella reproducirse. Y ya ella ahí va a estar feliz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo realmente, dentro de mi colección de 20.000 plantas que tenemos aproximadamente acá, ¿qué hago yo? Tengo una memoria fotográfica y yo sé dónde está ubicada cada planta. Entonces, nunca dejo que esa planta se mueva de ahí. Ejemplo, yo esta Miltoniopsis vexillaria la tengo en un sitio. Puede que me la lleve para la casa o para una exposición y me la goce, pero cuando termine la floración, vuelvo y la coloco en el mismo sitio donde estaba y en la misma dirección donde estaba, que eso es más teso todavía. Entonces, así yo estoy seguro de que por lo menos la planta la tengo en un hábitat ideal. Cuando yo tengo unas plantas que no me han florecido o que no están en muy buenas condiciones, sabiendo que las abono y las fumigo igual que todas, es porque esa planta está en el lugar equivocado. Entonces me tengo que ir a estudiar para ver cuál es el hábitat y el lugar de esa planta,
estudiarlo bien para ponerlo en un sitio diferente del invernadero. Ejemplo, una pasa para allá, otra para allá y otra para allá. Y cuando una de las dos o tres que tenga repetidas se pone más bonita que las otras, todas van para el sitio del lugar de la planta más bonita. Así, esta planta voy a ver que se empiezan a recuperar y a ponerse más lindas y felices porque lograron estar en el lugar ideal. Y si eso es así, nunca más se vuelva a mover esa planta de ahí, porque ya está feliz. Entonces, es encontrar el lugar que es. Muy bien. Ahora, para tener excelente, las plantas son luz y agua. Entonces, las plantas tienen un frente. El frente de la planta, estoy buscando una al lado, pero esta está muy fea, pero no me importa. El frente de la planta, de esta catleya, este es el frente de la parte delantera de la planta. Este frente siempre lo tengo que estar poniendo mirando al poniente. El poniente en este caso, en este momento, es hacia allá. Entonces yo tengo la planta, el último crecimiento, que esté mirando el poniente. ¿Por qué? Porque las plantas, como les dije, que son luz y agua, este último brote va a tener la mejor calidad de luz, la mejor calidad para que este brote nuevo se desarrolle más bonito y sea más fértil, para que me produzca más flores y de mejor calidad y que me dure más las flores. Acuerde que el título es ¿cómo lograr floraciones espectaculares? Entonces, toda planta debe estar, entonces no solo yo sé el sitio donde la debo colocar, sino en qué posición la debo colocar. Aquí yo tengo esta Miltoniopsis vexillaria. Aquí vemos los dos frentes, son estos dos. Pues la planta la tengo que poner de esta manera, mirando el poniente para que me florezca de esta manera. Y así la voy a colocar. Esta otra Miltoniopsis, el frente de la planta es este. Entonces la pongo mirando hacia allá, toda la luz que le va a llegar acá, y ahí tenemos todas las floraciones ideales como lo que les estoy explicando. Muy bien. Ahora vámonos. Entonces, la luz es ideal. Que todos los frentes estén mirando hacia el poniente, pero sin que le pegue el sol, con una sombra del 60%, como les he dicho. Entonces, primero, ubicación, que estén felices. Segundo, mirando siempre al poniente, porque es donde más luz hay y va a ser mejor calidad de comida y mejor calidad de todo, porque al haber más luz hay más fotosíntesis, la planta está trabajando mejor. Muy bien. Ahora vámonos para la fertilización. Fertilizar bien es importante. Obviamente, comer bien, nosotros nutrirnos bien, niveles de calcio, niveles de comida que sean bien, de buena calidad, pues nos vamos a tener más resistencia a las enfermedades, a las plagas, y por ende vamos a estar más sanos y por ende vamos a producir más cantidad de flores. Entonces, tener una nutrición balanceada, como nosotros en Alma del Bosque, en los cursos online y cuando hacemos cursos presenciales, etcétera, etcétera, les contamos muy bien cómo es la fertilización. Aquí no lo hago porque es largo y no nos alcanza el tiempo, pero es una fertilización adecuada donde nosotros fertilizamos o le damos comida a las plantas todas las semanas, pero en forma de poquitas cantidades para que al estar bien nutridas, ¿qué va a pasar? Las ramas florales van a tener mayor número de flores, tamaños más grandes de la floración, más calcio, entonces van a durar más las floraciones. Miren esta góngora como las varas florales espectaculares que tienen. O miren este platistele
miniatura la floración que tiene. Entonces, el otro tema que les vuelvo a insistir es buenos niveles de nutrición balanceada, que si buscan o se meten a Alma del Bosque, lo van a encontrar. Muy bien, entonces, ahora, otra característica es tener plantas que induzcan muy buenas floraciones, muy buena cantidad de floraciones. Hay plantas que, por ejemplo, si yo les digo géneros como las maxilarias, las masdevallias, las dráculas, los pleurotalis, los epidendrum, los dendrobium, son plantas que por lo general, las miltoniopsis, florecen bastante. Y en cambio, hay plantas que florecen poquito, porque su forma de ser o su comportamiento o hábitos naturales tienden a tener poquitas cantidades de flores. Entonces, ahí ya tenemos, ya es un tema de genética, un tema varietal, un tema de género, para que tomemos las decisiones. Si queremos mucha, mucha floración, ya sabemos que genéticamente se pueden lograr también. Entonces, para resumir, temperatura, humedad, sombra, fertilización, zonas de vida, genética, la genética que precede la especie, son las que nos hacen inducir una buena floración. Falta un tema que es el más polémico y crucial, es que hay algunos géneros que se necesita cambiar de hábitat para inducir las floraciones. Ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, las fanelopsis, para poder florecer bien, necesitan mínimo tener tres pares de hojas, y estar siempre creciendo a temperaturas entre 20 y 30 grados. Pero después de que tengo las tres pares de hojas, yo lo bajo a 15 grados de temperatura e inmediatamente se induce la floración. Y si la tengo bien nutrida, vamos a tener muy buenas flores por cada inflorescencia. Otro, los dendrobium tipo nobile, que es una especie de dendrobium, para tener buenas floraciones, debemos de dejar la planta sin agua durante 100 días. 100 días, más largo que una semana en carne. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los dendrobium tipo nobile, que son de tierra muy caliente, los dejamos en tierra caliente a que crezcan y crezcan y crezcan. Cuando cierren los crecimientos en las cañas, se baja para tierra fría y se le quita el agua durante 100 días, y ahí se va a inducir la floración. Los dendrobium tipo densiflorum, otro tipo de dendrobium, la forma de inducir la floración es que ellos están en tierra caliente, creciendo y creciendo y creciendo, pero cuando cierran, se bajan a tierra fría, igual a los tipo nobile, pero sin quitarles el agua. Simplemente con el cambio de temperatura y reducirle siquiera el agua a la mitad, este hecho va a inducir la floración. ¿Listo? Entonces, esas son otra de las formas que yo he hecho aquí, es de que 3 meses antes de una exposición, cambio las plantas de hábitat. Entonces, la tengo muy cómoda creciendo en cualquier parte. Y 3 meses antes de una exposición la pongo en otro lugar. Y esta planta siente que, juepucha, me cambiaron el hábitat, me cambiaron mi zona de vida. Tengo que florecer para producir semillas para que no se pierda la descendencia.
por simple conservación de la especie. Y así se logran también floraciones. Muchas veces, por ejemplo, las personas compran una planta y se la llevan para su casa e inmediatamente florecen. Y es porque la planta se les cambió el hábitat y por eso indujo la floración. Otra forma de inducir bastantes floraciones es 3 meses antes arrancar la planta, arrancarla, dejarla 15 días arrancada sin agua y a los 15 días vuelve y se siembra y vuelve y se le echa bastante agua y la planta, como creyó que se iba a morir, activó toda la floración y florece copiosamente 3 meses después de haber hecho ese proceso. En la naturaleza lo vemos que es común, por ejemplo, los guayacanes. Los guayacanes están en verano, cuando hay un verano muy fuerte, o sea que hay mucho brillo solar y muy poquita luz, muy poquita agua, apenas hay un verano grande, los guayacanes, a los 15 días de terminarse el verano, van a florecer. Siempre pasa eso. Entonces, eso así. Esos son todos los ejemplos que yo les puedo enseñar de cómo logramos floraciones espectaculares. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que le des like. Espero que lo compartas con tus amigos. Espero que me ayudes y te vuelvas embajador de Alma del Bosque para que esta pasión por las orquídeas que tenemos en Alma del Bosque sea difundido a muchas personas. Hasta pronto. Que estés muy bien.